El gineco-oncólogo Roberto Ortega de la Fundación Ortiz Gurdián dijo que el cáncer de mama es una problemática a nivel mundial en países desarrollados y en vías de desarrollo. En países como Nicaragua no se detecta en etapa inicial, sino de forma avanzada. De los cánceres ginecológicos, el primer lugar ocupa el cáncer de cérvix y el segundo lugar lo ocupa el cáncer de mama. Sabemos que el cáncer de mama es una problemática a nivel mundial en los países industrializados y también en los países en vías de desarrollo. El cáncer de mama en los países desarrollados se diagnostica en etapas iniciales, en etapas tempranas, y cada vez las estadísticas van siendo contundentes y van aumentando en número. En los países en vías de desarrollo, Nicaragua, Latinoamérica, el cáncer de mama se diagnostica en etapas avanzadas. Y hablamos de que el comportamiento del cáncer de mama no es lo habitual como era hace varios años, que se presentaba en señoras de 60 años. Ahora tenemos y hablamos de cáncer de mamas en mujeres menores de 35 años. El especialista indicó que toda mujer debe realizarse un examen anual para detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer de forma temprana y evitar mayores riesgos. Toda mujer debe realizarse un chequeo anual que incluye desde su ultrasonido de cuello, su abdomen superior, pélvico, su papanicolaou, si tiene más de 40 años, su mamografía anual, y si es menor de 40 años, se va a hacer su ultrasonido mamario. Y también su papanicolaou para detectar dos cánceres muy importantes que afectan a la mujer nicaragüense, que es cáncer de cérvix y cáncer de mama. Pero importante, digamos, es dentro del programa de detección oportuna de la Fundación Ortiz Gurdián, es llevar el mensaje a la mujer nicaragüense que tiene que chequearse, el mensaje a toda la población. Todos tenemos que estar luchando contra el cáncer, porque el cáncer no solamente es una problemática de la paciente que lo carga, ya, sino es un problema familiar, es un problema social y es un problema también de país. Y nosotros estamos también diagnosticando cáncer de mama a pacientes muy jóvenes, ¿sí? O sea que podemos decir que es una realidad que el cáncer de mama se está presentando cada vez más. Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, del 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Noticias 12, Armando Amaya.